Otra vez embarazada, madre mía, vaya esposaza que tengo. Pues tiene 25 años y parece que ya tiene 40. Adiós. Italia está infestada de peste. La princesa Cristina de Bohemia es ahora mayor de edad. Se ha convertido en auxiliar ahorrativo. A ver. Uy, madre mía, qué orgullo, el orgullo del padre. La primera hija adulta, porque todos los demás son niños. El Papa Anastasio IV ha muerto y el Papa Telesforo II le sucede. Perfecto. Es más feo que el anterior. ¿Y qué hago contigo, hija mía? Te caso. A mí se me ha muerto la hija de un accidente sospechoso. ¿En serio? ¿Pero si es la hija heredera? Ahora ¿Qué tengo a mi hermana. putazo? Ya. Ah, bueno, tu hermana. Ah, no, pero no es de tu casa. Sí, de Wolf, pero está casado con uno de bajo cuna, o sea, de baja cuna, que ya No, ves tú. es Arpad, es Arpad. No, es Wolf. María Wolf. Mi heredera. Ah, sí, es verdad. Pero no es la Oh. heredera, no es la heredera de Hungría. No, ahora es mi cuñada. Es tu cuñada. Cagadance. Pero ¿cómo serían las cosas? A ver. O sea, mal, ¿Pero mal. qué le pasa a esta reina húngara que no quiere tener hijos? Mira, Pues el tío que si no parece una reina folla, tío, no gitana. folla. Parece una reina gitana con ese pelazo ¿Qué negro. es casta? ¡Es casta! Infertilidad menos 15, claro, engañosa. Al más su raza. ¡Oh, madre mía! ¡Me han tibado! Madre mía, te dijeron, te prometieron el oro del moro, te vendieron la moto. Exacto. Y al final es una estrecha. ¿Cómo va tu guerra? Bien, voy ganando, le he petado el ejército. Ahora capturo el objetivo de guerra y... A ver. Y suben los puntos que da gusto. Pero tengo que ver que no me quede sin dinero. Yo no sé si para entretenerme un rato mandar mi ejército a Francia para que. En Allá, fin. no hagas nada. A ver. Vamos a ir viendo en Polonia qué ocurre, qué sucede. A ver. Ah, mira, mi hermana está casada con el heredero de Polonia. Eso. Joder. Entonces, el heredero. El heredero segundo de Polonia es mi sobrino. Eso está bien. Vamos a ver, un momento, tengo un lío. Ah, vale. Ah, claro, porque el rey de Polonia es mi primo. Madre mía, qué salseos. ¿Qué salseos? Joder, pues va, o sea, el rey de Polonia es mi primo y su yerna es mi hermana. O sea, de Esto ahí se no puede parece a Gran salir. Hermano, Saliván. Sí, no, de ahí no sale nada bueno ahí. Ahora tienes un nuevo heredero. Si tu personaje. ¡Ah, que ha nacido un niño! Ha nacido un niño. Pues nada, Joaquín, lo siento, pero ya tu Nada, apadrinado ya nada. no es el heredero. Es lo que hay. Bretislav, venga, pues Bretislav mismamente. ¿Está bien la velocidad o la bajamos un poco? No, no, así está bien. Madre mía, tengo 6 hijos, chaval. ¿Y qué hago con Cristina? ¿Qué hago con Cristina? La podría casar con el rey de Castilla, pero es un vejestorio. No la voy a hacer eso, mi pobre hija. El duque de. Tío, tiene que follar mi personaje. No sé por qué no le No, da la manga, no. es casta, tío, o sea. No puede ser esto. Podría esforzarme por ser mejor o contestarme con lo que soy y lo que tengo. No he entendido una mierda. Y me da opción. Jamás estaré satisfecho. Ah, para ser ambicioso o alegre. No, no, hombre, yo quiero ser alegre. Además, lo de ambicioso, eso es un putadón. Los personajes ambiciosos. Vamos a ver.
Gran príncipe de no sé qué de Rusia. Serbia. Joder, no hay nadie que merezca la pena. Vamos a ver, vamos a ir nosotros a Manica. ¿A dónde podemos irnos? A ver, por ejemplo, el reino de Dinamarca. El heredero no tiene esposa. Pues vamos a concertar un matrimonio con mi hija. Ah, no, a ver si la vamos a liar. Ah, matrilineal también quieren. Pues nada, matrilineal, perfecto. Ah, les parece un hombre. Bien, se han casado de puta madre. Ah, mira, claro, y entonces ahora el danés este ha llegado a mi corte. Es un hombretón fornido que te va a hacer muy feliz, Cristinilla, ya lo verás. Parece que estamos ganando a Francia. Pero Y la pen. es por un condado de mierda, no sé. ¿Y cómo va la península ibérica? Así por curiosidad, Castilla, León. No ha cambiado mucho de como cuando empieza. Britania, Francia, Inglaterra. ¿Los pechenegos? ¿Qué es esto de los pechenegos? Pichenegos. Es un señor muy raro. Es donde. Al lado de Hungría. Los pechenegos son los búlgaros, ¿no? Pero tiene así como pinta un poco. Cansol el tercero, el cruel, joder. Cansol. Cansol. En breve bizantino, si quieres, de Chucri, tío. Mira cómo está. Está un poco chafado ya, ¿no? Revuelta bizantina. Ojo, tiene una revuelta ahí. Mírale. Este con el arillo. Volvemos otra vez a vasallos directos. Bah, flipas. ¿Qué ha pasado? No tengo tropas para asediar. ¿Tienes mercenarios? ¿Y Sekito? No, se quito, no tengo. Bueno, Sekito se recarga solo. Qué va, lo tengo que dejar en paz, Blanca, no puedo. Espera, hombre, aguanta un momento. Te doy pasta. Bien. No habéis hecho la. No hacer la guerra a lo tonto. Mi señor, deseo interceder en uno de los prisioneros, el príncipe Retislav de Bohemia. Sin duda, nuestra clemencia complacería a todos y a todos sus vasallos. ¿Este quién es? El príncipe este asqueroso que tiene 60 años. Claro, yo sé que algunos de estos que tengo presos, que son mis vasallos, que los tengo presos, les tenía una tirria especial, pero claro, Libéralos. como yo no me acuerdo. O sea, si son tus vasallos, libéralos. O sea, si tú, por ejemplo, tienes una revuelta y capturas a los que se han vuelto contra ti y los liberas, luego tienen mejor opinión y luego, ¿sabes? No se rebelan. Pero Al si los revés, ejecutas, ¿o no? alguna vez se ponen más encabronados. Bueno, lo voy a liberar porque es un viejo. Encarcelamiento justo. Le vuelvo a encarcelar. Me sale. Según lo he liberado, pone encarcelamiento justo. ¿Por qué? A ver, ¿qué ha hecho ahora? Según le saca. O sea, según ha salido de la celda, le ha faltado tiempo para llamar por el móvil ya y empezar a liármela. A ver. Bueno, pues mira, no, que le den. ¿Sabes lo malo? Que pierdo 20 cada mes. No puedo asaltar porque igual pierdo. No, no, pues. Pues aguanta y si necesitas te voy pasando pasta. Otro papa muerto. Pero bueno. Hoy tuve que parar una pelea entre mi hija Priscila y otro niño. El corazón de Priscila estaba lleno de envidia. No, 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 Priscila, muy mal. Mal. Háblale sobre la bondad.
A ver. Priscila es amable con todos. Yihad por Anatolia. El gran califa Al-Mustasid Suni ha decidido convocar una yihad. Bueno, pues nada. Uy, la peste se está ahora propagando por el imperio. A ver, esta revuelta suave. Nada, nada de ambición. Revuelta Suaba sigue su curso y mira lo poquito que tiene Suabia. Están un poco chungos. Aviso de herencia de vasallos. Ya estamos con el aviso de herencia de vasallos. ¿Qué le pasa a este? Que su señor es un patricio. De la República de Ancona. Pero bueno. Condesa de... Ah, no. Ahora ha desaparecido. El aviso, ¿no? No sé, cosas que tiene el juego a veces. Oh, no. Me está llegando la peste también a mis tierras. A mí no. Ya te llegará ya. Como el ébola. ¿Dónde están tus tropas? Nada, tío. ¿Has hecho Me he paz dado un blanca? paz blanca, sí. Porque es Joder. que no te va a hacer gastar el dinero tonto. Porque si no sería mucha pasta, mucha pasta. Ah, tío. Mira, me quiero concentrar en tener un hijo y heredar el reino de Hungría. Pero es que tú En tampoco eso. puedes hacer nada por eso. Bueno, tener a... Que no... Que Que tu no me reino... lidere tropas, claro, Exactamente, ni... que no lleves tropas. Mira, ahora soy... canciller del Sacro Imperio y estoy re haciendo reclamaciones en Roma. No puedes revocar el título y así estar en casa y follar. No sé, igual me la llevo a Roma, ¿sabes? Así de fin de semana, o sea, un fin de semana ahí romántico, y sin más. En Roma. ¿O algo? ¿O qué? No sé, más te vale, porque si no. Hombre, si no, no tengo heredero, si no, no puedo hacer nada. Con eso. A ver, educar, hijo. A ver, que lo eduque. Supongo que depende de quién eduque el hijo, también adquiere unas habilidades que se parezcan a las del educador, ¿no? Vale, pues te va. Inténtalo con los que sean militar, mucho militar. Esta es envidiosa, glotona. No, voy a dársela a esta. Orgulloso, deprimido, borracho. Joder, vaya. Vaya corte. ¿Y esto? Duelista. Líder de infantería pesada. Brillante estratega. Avaricioso. Amable, humilde. Pues venga. A este. Joder, me da que para crear un título, pero es que si me hago, cuantos más títulos tenga, peor, claro, ¿no? Ya. Además es que es el reino de Gran Moravia, es que eso no sé. O sea, El reino de Gran Moravia. sí, no sé qué incluye el reino de Gran Moravia. Lo puedes crear. Sí, lo puedo crear, Si sí. quieres, créalo y destruye el que tienes ahora. ¿Se pueden destruir los títulos? Sí. ¿Cómo? Había... A ver, yo creo que había una opción para revocar, o sea, para revocar un título. O sea, revocar sí, pero no se destruye, ¿no? No sé. Creo que estando de vasallos no puedes. O sea, siendo rey sí que puedes destruir títulos. No sé, no ¿Sabes? sé. Pero A ahora como ver, es vasallo del Sacro Imperio, creo, creo. Igual me estoy tirando un triple demasiado triple, pero creo que sí. ah, sí, aquí veo. Pone destruir, pero no puedo porque no es el título principal. El título no es... Ah, no. Solo puedo destruir los que no son principales. Entonces... Pues créalo, hazte el de Gran Moravia principal y destruye el de Bohemia. ¿Sí? Puedes hacerlo. ¿Y es de mayor rango? No, es del mismo.
No, pero no sé. Por tener, no sé, ese título en vez del de Bohemia. Y por cambiar un poco, ¿o qué? Vale, Yo qué bueno. sé, no sé. O igual porque el de. O igual porque el de Gran Bohemia te da reclamaciones sobre Polonia, imagínate. No, además es que el de Gran Moravia, o sea, el de Bohemia es del Sacro Imperio, es Iure del Sacro Imperio, y el de Moravia es del Imperio Wendo, que es de la Pues zona de dale. Lituania y todo eso. Que me interesa más, la verdad. Sí, lo voy a hacer. Crear. Eso es. Y ahora, este lo hago principal. Exacto. Y el otro, a ver cuál es más. Y el otro reino. Ah, pero no me sube el tamaño de la heredad. No te tiene que subir el tamaño de la edad. Mira a ver si tienes de jure. O sea, mira si tienes reclamaciones. ¿En qué? ¿En dónde? En los territorios que tengas al lado. O mira en Polonia a ver si te deja declarar la guerra al rey de Polonia. No. Pues no sé. A ver. No, pero bueno, mira, soy el rey de Gran Moravia, ¿qué pasa? Soy así de durito. Exacto. Gran Moravia. Muy bien, pues nada, Gran Moravia. Una nueva guerra con el conde Ernst de Dinamarca. Mi yerno es el rey de Dinamarca. Sí. ¿Cómo te lo montas, eh? ¿Ha visto? A ver. Sí, pero aunque sea mi yerno, no vendría a una guerra por mí. Yo esas cosas no las entiendo. Han aprobado la institución de la autoridad de corona limitada. Entonces, ¿esto qué significa? Vamos a ver. Los vasallos gozan de bastante autonomía, pero tienen que proporcionar leva suficiente a su señor. O sea, la ha aumentado la autoridad entonces. Creo que sí. Hijo de Satanás. Otro embarazo, macho. Otro. Otro embarazo. Qué Pero como cabrón. Y yo que. aquí sigo a pelo, chaval. Me cago. Esto que no hay manera. Te veo como Carlos II corriendo en pelotas Yo por el palacio. soy el sabio. O sea, yo me refugio en la biblioteca y me leo mis libros. O sea, no Entre, me pues entre el centro sabio y en la la alcoba. casta. Sí, te veo. Te van a llamar el impotente, ¿eh? O el Qué va. hechizado. Me tengo que acostumbrar a este nuevo escudito que hemos puesto de Gran Moravia. Bueno, entonces ahora qué te vas a dedicar a tener un hijo, pero o algo más, porque tener hijo tampoco puedes hacer tú Sí, pero mucho. es que no tengo aliados para hacer guerras, porque solo puedo levantar 3.000 levas. Y si me meto en guerra, por ejemplo, a ver, con el de Carintia no me puedo meter en guerra, porque aparte estoy en Tregua y tiene cuatro aliados, que son la duquesa de Génova, duque del Delfinado, duque de Provenza, o sea, es que son tres duques, contra, o sea, no, cuatro duques contra uno. Y lo que puedo hacer es declarar la guerra al duque de Suabia, que eso tiene un aliado, que es el de Misnia, el duque de Misnia, que está al lado tuyo, que eso tiene un territorio. Mira, pues oye, Pero al no menos sé que tu cuántas reinado levas haya tiene. sido provechoso en algún sentido, que no haya pasado de largo. Hombre, sí, pero. Asegúrate de que no lideres nadie, nada, porque eso lo puedes elegir, ¿no? No sé cómo era. El de Misnia puede levantar 1.240 tropas. Y el de. Todavía. Dos mil doscientos veintiséis, me revienta. Nada, no puedo. Pues nada, a esperar. No puedo hacer Claro, nada. lo bueno sería de eso, tener un hijo y. Exacto. Y darle duro, pero la cabrona esta no. Nada. Nada, nada. Oye, que me han puesto un apodo: Rey Albert el Gordo. Pero bueno, sean hijos de puta. ¿Cómo que el gordo? El gordo.
El gordo, tío, pero ¿por qué? A ver, mis características son... ¿Y por qué te quieres convertir en capellán? ¿Cómo que me quiero convertir en capellán? ¿Qué demonios? Pone convertir en capellán. ¿Dónde está eso? ¿Qué te gustaría? Eso es lo de la... Ah, sí, no, no, no. Oye, pues no, esto es una cosa de la IA, que me la ha liado. Ya. Capellán, ¿para qué quiero ser capellán? Pues mira, debe ser que estoy ya de los hijos hasta el moño. Igual. Quiero mejorar mi intriga, por ejemplo. Venga, va. Puestos en el consejo, el mayordomo. Pues venga, tú mismo. Venga, que se construyan cosas en Praga. Vamos a hacer campos de entrenamiento. Uy, me quedo sin pasta. Carcelamiento justo, lo vamos a quitar. Que ya no sé. Heredad demasiado grande. Ya, sí, lleva siendo grande ya una temporada. Cuando vienen invitados, mi hija Priscila es la primera en saludarles y hacerles preguntas. Como odio esos niños, en plan Mira, ahí. mira, 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 mira. Mira mi nuevo heredero. ¿Quién va a ser? ¿Qué demonios? Taliban Wolf. ¡No jodas! Sí, he asesinado a su madre. Para tener un hijo varón. Bueno, para tener, ¿sabes? Descendencia varón. Así que nada. Le voy a educar como si fuera mi hijo. Aunque he matado a su madre, pero bueno, eso no importa. Pero si tengo, o sea, tengo 100 con él, soy su rival. O sea, que tampoco... Sin más. Bueno, tú de momento sigue intentando que tu esposa... Joder, todavía es joven, tío, 35 años. No, no querrá morirse sin hijos. Asquerosa. No creo, tío. Es una Además, cabrona, oyes. su hermana tiene cara de... De que le gustan De mala leche. las... De... O sea, la hermana va por la hermana mayor, ¿eh? Va por ¿Sí, ella. O no? sea, ven los ojos, la mirada esa. ¿Tú crees? Hombre, vamos, yo si fuera ella lo haría. En plan, muérete ya que quiero ser reina pronto. Vamos a educar a este hijo. A ese mismo. Joder, macho, 7 hijos. Acojonante. Y mi yerno es el rey de Dinamarca. Además, lo curioso es que tengo 7 hijos, pero solo una de ellas es adulta. El resto son todos Son niños. niños. Porque yo he tenido más de una mujer. Ah, es que he tenido más de una mujer. ¡Uy, qué fea es mi primera mujer, macho! Joder, no me acordaba. Bien, mi esposa se ha quedado embarazada. Aleluya. ¡Aleluya! Eso es lo que va a hacer. Me estoy acordando de la anécdota esa de Carlos II, que como no se le ponía, como no se empalmaba, en cuanto tenía una erección así espontánea, salía corriendo con los pantalones por las rodillas por todo el palacio, buscando a la reina. Por casualidad te has enterado de que un viejo sastre de Praga trabajó como maestro de espías para el noble local hace años. Ah, esto es por lo de la intriga de tal. Lo buscaré. Total, soy un viejo y tengo un montón de hijos. ¿Qué puede pasarme? Me da igual todo. Quiero aprender de ti, por favor, señor sastre y raro. Tras interrogarte, el anciano finalmente se convence de que no has venido a matarlo. De mala manera, acepta enseñarte algunos de sus trucos. Eri. Bueno, ¿y qué pasa con Misnia? Quiero ya, quiero Misnia. Maldito canciller, inútil. Bueno, ahora solo falta saber si es niño o niña. Exacto, no lo sé. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, pero si es niña también hereda, ¿no? Claro. Y encima también cambian la ley de Hungría y también es la heredera de Hungría. Eso. Bueno, o sea, te vas a montar aquí un chiringo que no veas, ¿eh? O sea... Exacto, un hijo. Bien. Bien. Wolf, vale, le voy a poner. ¿Qué es ¿Qué esto? le Ha pongo? A venido un ver, se grupo anima. de... Ha venido... Ah, ¿qué nombre? Sí. Pues... No sé.
Joaquinín, ¿no? O Joaquín, coño. No, le va a poner hombre, le va a poner Saliban. Hombre, otro Saliban, ¿no? Hay muchos Saliban ya. Pero es Saliban primero. Mira, El otro ni en la Saliban gracia. primero, Wolf. Saliban primero, Wolf. Madre mía, qué maquillaje. Sí, estamos pillados. Pero bueno. ¿Igual acaso con la princesa de Noruega? ¿Qué pasa con la princesa? ¿Le vas a casar ya? No, lo voy a esperar un poco. Porque, oye, y había, le podías mandar al exilio, ¿no? A lo mejor sería conveniente. ¿A quién? Al hijo, para que no. ¿Por? Bueno, no, no Porque creo no que te me lo lo maten, maten. ¿no? No sé, No te sé, no mataron al sé. anterior. Como la hermana es tan asquerosa, tiene esa cara de perra. A ver. Bueno, no, que es tu Igual si mato cuñada. a la hermana. Bueno, sí, está muerta. Ah, vale, está perfecto todo. ¿La hermana está muerta? No, hombre, no, la hermana es No, 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 asquerosa. no, no. Hija de puta, me parece que conspira, ¿eh? O sea, llevan. Es engañosa, es Sí, sociable, es es una hija de moderada, puta. valiente y aplicada. ¿Qué pasa Hay que aquí? matarla. Es buena persona, hay que matarla. A ver. O mejor, Marcial. A ver si puedo comprar indulgencia para mis pecados, tomar un préstamo de un comerciante. ¿Formar un nuevo imperio? Me sale aquí la opción. ¿Lo puedes hacer? Sí, pero evidentemente está en rojo. Has estudiado largo y tendido con el anciano de Master Espías y él te ha enseñado mucho del juego de la capa y la espada. Tu intriga ha mejorado, Eri. He conseguido mi ambición. Y nos vamos por una nueva ambición. Pues quiero acumular riqueza. Bien, vamos a ver. Dentro del rey, el gran reino de Moravia hay una facción, pero es muy pequeñita. ¿De qué es? Sucesión por antigüedad. Claro, la está haciendo el asqueroso ese que me hiciste sacar de la cárcel. Pues ese. ¿Nos unimos a la facción de independencia? A ver. Hombre, espérate a Duque que te hagas el rey de destinado. Hungría, ¿no? Y entonces ya eres fuerte y Bueno, sí. nadie te sopla. A ver si ahora la vamos a liar. Sí, la verdad. No hay que enfadar a nuestro emperador. No, ya has visto que eso es escandinavo y los escandinavos tienen más pulgas. Y el señor Karl III ya tiene 30 tacos. Y es de baja cuna. Se ha casado con una de baja cuna. Estos daneses, estos vikingos. ¿Qué es esto? Ha recibido un mensaje del emperador. Mira, por hablar. Tus oídos, nos gustaría que apoyaras nuestro complot para revocar el condado de Breda. A mí también me lo ha puesto. Yo no quiero tener nada que ver con estas cosas. A ver. A mí déjame. Breda está por aquí, tiene que estar por aquí. A mí no. Breda. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con Breda? ¿Por qué tanto problema con Breda? Déjale tranquilo, si es vasallo ya. Otro papa muerto. Ala, Las palo yo. constantes discusiones con la princesa Oda y sus aventuras adúlteras me han llevado a un punto final. What the fuck? Si alguna vez la amé, ese amor se ha ido con esta última traición. Pero será asquerosa. Detesto la verdad más la odio. Pero bueno, o sea, me da 7 hijos y ahora es adúltera. Bueno, claro, a ver, no me. Mátala, mátala, No, no la culpo, no la culpo. mátala. No la culpo, soy un viejo, tío. Soy Que un la viejo de mates. 60 años. Nada, que haga lo que quiera, que haga lo que quiera. No, 7 hijos, joder. Puedo estar contento con ella. Siete, nada menos.